¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En el mayor fallo de seguridad del Tribunal Supremo en toda su historia, anoche se filtró a la prensa el borrador del voto mayoritario de los magistrados de la Corte que revocaría el polémico caso Wade versus Roe, poniendo fin a la era del aborto tal y como se ha conocido en los Estados Unidos y devolviendo a los estados la capacidad de legislar en esta materia. Y a pesar de que la polémica ya está servida por una decisión que echaría abajo 50 años de jurisprudencia, la divulgación de este documento por el portal político pone de manifiesto que ni la Corte Suprema de los Estados Unidos está a salvo de malintencionadas filtraciones o injerencias políticas inaceptables. Tácticas que nos hacen cuestionar cuál es la verdadera intención de desvelarlo ahora, en un contexto preelectoral donde cada vez más estados se han sumado a la decisión de legislar de forma independiente y sobre todo nos hace preguntarnos quién o quiénes están detrás de esta brecha histórica en la seguridad de la Corte, de un anteproyecto que, como les decía, ni siquiera es oficial. Y es que a veces entre la votación inicial y la publicación de la sentencia, pues la alineación de los votos puede cambiar, puede modificar cualquier fallo. Este solo es definitivo cuando se publica, cuando lo publica el tribunal. En el borrador filtrado de 98 páginas, fechado el 10 de febrero y escrito por el juez Samuel Alito, y quien en este caso representa la opinión de la mayoría de la entidad, cuatro jueces, Clarence Thomas, Neil Gersh, Brett Kavanaugh y Amy Comey, se unen a Alito, mientras que tres, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disienten por lo que la disienten de esa idea. La opinión del presidente del tribunal, John Roberts, que aún no se ha pronunciado, no sería concluyente. El documento plantea que el fallo Roe fue atrozmente erróneo desde el principio y sostienen que Roe y Casey deben ser anulados porque la Constitución no hace referencia al aborto y niegan ningún derecho de este tipo que estuviera protegido implícitamente por ninguna disposición de la Constitución. Alega además que este fallo del 73 es excepcionalmente débil y ha tenido consecuencias perjudiciales, por lo que es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. La decisión, más allá de lo que usted opine en su casa, está servida, pero ¿qué estará buscando realmente la filtración histórica de este anteproyecto? ¿Intimidar a los magistrados a cambiar de opinión y mantener vigente Roe, haciendo que la opinión de las masas interfiera en sus decisiones? ¿Estarán buscando acelerar la posibilidad de que se apruebe una ley federal proabortista para toda la nación justo antes de las elecciones de mitad de mandato del mes de noviembre?